Las brigadas municipales han comenzado esta mañana una operación de limpieza de las playas para eliminar los restos de la tormenta, que ha dejado sobre todo elementos de mobiliario arrancados, ramas, algas y otros materiales cuya retirada se ha establecido como prioritaria dentro de la arena y después de las primeras horas de temporal. Esa labor se está realizando por una treintena de trabajadores en los diferentes equipos de la zona del Mediterráneo, en la Manga y también en la Zoía y en el Mar Menor a partir de la Cala del Pino. Una vez que las playas ya están limpias, estén limpias, que es la prioridad, se va a proceder a la eliminación de los ramblizos ocasionados por el agua sobre la playa y también el acondicionamiento de la arena antes de iniciar la reinstalación en el mobiliario de playa, para lo que hemos pedido la colaboración de la demarcación de costas. Paralelamente, prosiguen los trabajos de retirada de biomasa por la brigada contratada desde el Ayuntamiento y el personal también del SEF, que concentran sus esfuerzos en los Urrutias, donde la tormenta ha llevado gran cantidad de algas, además de las brigadas de la comunidad autónoma que siguen trabajando en la zona. El Ayuntamiento está en contacto con otras instituciones, como la demarcación de costas, para programar la reposición de arena que el mar se ha llevado de las playas, con zonas de hasta un espesor de un metro o que llegan a superar el metro y medio en algunos puntos de la Manga. Los trabajos que se han iniciado en cuanto a las condiciones del mar lo han hecho posible, van a proseguir en horario de mañana y de tarde durante los próximos días para tratar de dejar los arenales en las mejores condiciones posibles para los días que vamos a vivir en Semana Santa.